Ciao a tutti, è Lorenzo, un italiano a Londra. Oggi con questo giorno soleato, cosa più bella andare a Camden Town e comprare regali per Navità. Eh sì, ci accompagnate? De Rasaki de Navidad, uh-huh. Esto es el 16 y el Christmas Day, supuestamente toda la ciudad mete estas cosas, entonces tienes que aprovechar para hacer. ¿Estás haciendo? Tienes que aprovechar para ir en la ciudad. Es tu 16. Video, no es tu canal. Tenemos que, pues me voy a comprar el más locochón, el más bueno que encuentre, y vamos a salir locos por la calle. También en mi trabajo tengo que ir con la, se llama Champar Christmas. Pues vamos a buscar uno bueno. Y lo cumplió. No muy feliz, pero se fue a trabajar así el día de Christmas Jumper Day. Oigan amigos, hemos venido súper temprano pensando que no había nada de gente y está lleno, esto siempre está lleno y en domingo pues más. Pero vamos a ir a comprar unos pequeños regalillos que tenemos que hacer. Nos estamos arriesgando, pero esto va a ser imposible porque no podemos pasar. Pero yo sé que vamos a encontrar cosas buenas y lo que estamos buscando lo encontraremos. Vamos a ver. Ay, ¿verdad que es impresionante lo que puede hacer la gente con un poquito de imaginación? Está fantástico este cuadro. Está increíble. Lo quiero. Ya sabe que regalarme por Navidad. Uy, casi no quiere nada el señor. Cuesta 65 libras. ¿Eso quieres, mi amor? ¿Y dónde lo vamos a poner? Porque no nos cabe ya. Miren, es lo que estamos viendo. Ahora déjenme enseñarles. Amigos, ¿ya quieren saludar a la reina? Mira, ahí nos está saludando. ¡Hola! Hasta el pavo. Ah, sí, está ahí. ¿Se ve? El papa ahí. Saluden a la reina, amigos. ¿Qué encontraste dentro? ¿Pudiste pasar? No, demasiada gente. Este es el problema. ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué vas a comprar? A ver, cuéntanos qué quieres comprar. No sé, pero yo quiero eso. Los vasitos para tequila. ¿Vasitos para el tequila? Los shotinos. Oye, pero tú quieres todo, ¿no? Es que, a ver, decídete por una cosa, porque luego para comprar tu regalo va a estar... Bueno. ¿Vieron la superdona que me comí? Ay, estaba deliciosa. Vendían de todos los sabores y me compré una de chocolate. Claro, la compartí con mi hijo porque no es que me la comí toda entera, pero estaba bien rica. Estaba buena, ¿verdad, enano? Ay, no. Ese grito no fue de mi hijo, ¿eh? Miren, zapatos así súper rarísimos. Tienen como figurillas. En la espalda. ¿Te tocará qué?
Dice que es que vimos unas personas que tenían una cámara así súper grande ahí grabando y dice, ay, la próxima vez contigo ya tendré que salir con una de esas. ¿Se imaginan, amigos, yo ahí grabándoles con una cámara así de camarógrafo de Televisa? No encontramos nada. Es que quiere una taza para su jefa. Ojalá su jefa no vea el video. Nah, es cierto, no creo. Pero quiere una taza que diga así como de manager, no sé qué, no sé qué. La vimos en internet y dijimos que seguramente aquí la encontrábamos. Pero no, no hay. Hay muchas cosas raras, bonitas, extrañas, pero no hay la taza. Entonces, ¿cuál es el plan B? No hay plan B. Este es el problema. Ahora vamos buscando, seguimos buscando. El plan B es seguir buscando. Quien busca, encuentra. Amigos, no encontramos lo que veníamos a buscar, pero ya estamos aquí comiendo. Vamos a comer sushi. Bien. Y pues nada, vamos a seguir buscando y a ver si no, ya no le da tiempo porque lo tiene que llevar mañana y el señor lo dejó toda última hora, así es que a ver ahora dónde vamos a encontrar el regalo. Y otro regalito que me hace falta para el enano, para llevárselo a la guardería para que crea que es santa. Pero pues bueno, vamos a seguir buscando, yo los dejo y provechito. Si ustedes van a comer, yo me voy a comer un poquito de sushi que me encanta y adiós. Bye. Chao, Michi. Me pidieron unos saludos Alejandra Oviedo y este nombre me encantó. Sonríe y sé feliz. Te mando muchos saludos. Les mando saludos desde Londres y sonrían y sean felices, así como esta persona que me pidió el saludo. Bye.